Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Se escucha ahí? Sí, sí se Sí, escucha. ya, perfecto. Hola a todos, le damos la bienvenida a nuestros asistentes. Esta es la charla del Magíster en Contabilidad de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Les agradecemos su asistencia y le damos la bienvenida a su directora académica, Elizabeth Gutiérrez. Ella es contadora auditor e ingeniero en información y control de gestión de la Universidad de Chile. También es PhD in Management de la UCLA School of Management en Estados Unidos. Además, Elizabeth es profesora asistente del Departamento de Sistemas y Control de Gestión de nuestra facultad. Y sus campos de investigación son la contabilidad financiera, las regulaciones del mercado financiero y las IFRS. Elizabeth, te damos la bienvenida y invitamos a todos los asistentes a hacer sus preguntas en el chat. Muchas gracias, Nicole, por la presentación y muchas gracias a los asistentes. Yo sé que con el cambio de hora todos estamos medio perdidos, pero muchas gracias por asistir al evento. Ya, les voy a compartir mi presentación. Nicole, ah, sí. Ah, perdón, la pantalla mejor, porque si no. Y ahora sí. Todos ven bien, Ay, sí, se ¿cierto? ve Sí. perfecto. Sí, gracias. Y voy a mantener abierto el chat para ver las preguntas y ustedes también me pueden ir diciendo por fa, Nicole, si es que hay alguna pregunta que yo no he visto. Bueno, este es el Magíster en Contabilidad formato Weekend. Y antes de empezar a hablar del magíster propiamente tal, una pregunta que me gusta empezar es ¿por qué hacer un magíster en la FEN? Ya, bueno, la principal característica de la facultad es la excelencia. La trayectoria que tiene la facultad, nuestros egresados, el cuerpo académico que tenemos, la verdad son, estamos rankeados número uno en varios rankings internacionales del país e internacionales, ¿ya? De hecho, en contabilidad y finanzas tenemos, este año salimos rankeada número uno en un ranking, bueno, número uno en Latinoamérica, en un ranking que mira a todas las universidades del mundo, ¿ya? Abarcamos tres áreas que es la administración, la economía, el control de gestión y sistemas de información. Contabilidad está incluida dentro de lo que es control de gestión y sistemas de información, ¿ya? Nuestra facultad, la universidad en general, tiene un fuerte vínculo internacional. Y por lo mismo, como parte del magíster, tenemos estas semanas internacionales, que son 2 veces al año, y también está la posibilidad de que ustedes se vayan a estudiar afuera, pero eso ya es con la escuela de posgrado. No es parte del programa, pero si ustedes quisieran, sí podrían irse a hacer una pasantía en el extranjero, ¿ya? Tenemos muchos convenios con universidades extranjeras que permitirían, por ejemplo, si ustedes decidieran irse a hacer una pasantía afuera, ¿ya? Como les dije al principio, tenemos reconocimiento de varias organizaciones, ¿ya? Por ejemplo, el QS World University Ranking este año nos ubicó en el primer lugar en universidad pública en Chile y latinoamericana en la categoría de contabilidad y finanzas, ¿ya? Y bueno, tenemos también el ranking en temas de economía y negocio y en economía también. Tenemos una acreditación internacional que es el AAS-CSV, que es una acreditación muy importante. Pocas escuelas de negocio en Chile tienen esta acreditación. Nosotros somos una de ellas y se acredita, es muy exclusiva. Hay un 5% de las escuelas de negocio en 50 países que están acreditadas. Y lo que esta acreditación significa es que nosotros tenemos que tener altos estándares de calidad con respecto a los programas académicos, ¿ya? Y
como es internacional, tiene validez mundial. La FEN, bueno, ustedes vieron un video al principio de Santiago Adicto, ¿no? Las instalaciones de la facultad, la verdad, son súper modernas, muy tecnológicas, y la verdad es un oasis en el centro de Santiago. No, bueno, ahora estamos con clases online, pero eventualmente vamos a volver a la facultad y van a poder usar las instalaciones, ¿ya? Ya, y ahora sí, entrando a por qué hacer un magíster en contabilidad. Ya, me gusta siempre partir con esto. Esta como imagen es de hecho de la American Accountant Association en Estados Unidos, que en general el público percibe a la contabilidad como algo más bien técnico, aburrido, como el contador, el bean counter, que traducido sería como el contador de poroto, que lo hace más bien, bien poco estratégico, ¿no? Esa es la percepción que tiene el público en general, ¿ya? Y con esa mirada, obviamente que lo que se ve es como blanco y negro, ¿no? Aplicamos regla y activo y pasivo y se producen los estados financieros. Es un proceso mecánico. Esa es la percepción, ¿ya? Del público en general. Pero la verdad es que esto ha ido cambiando en el tiempo, ¿ya? La contabilidad y sobre todo con la adopción de las normas internacionales, bueno, no solo en Chile, en 120 países en el mundo, y también que en Estados Unidos el US GAAP tuvo proyectos de convergencia con el ESB, ¿verdad? La contabilidad tomó un rol más bien estratégico y que tiene que ver mucho con la toma de decisiones útiles dentro de la empresa, ¿ya? Entonces, la verdad, hoy día la contabilidad no es un proceso mecánico, sino que requiere mucho pensamiento crítico, mucha aplicación de juicio para producir información que es útil para tomar buenas decisiones, ¿ya? Para facilitar tanto las decisiones internas como externas de la empresa, ¿ya? Y por eso la contabilidad ya no tiene este rol como mecánico o de registro transaccional, sino que más bien tiene un rol estratégico, ¿ya? Y la forma de movernos de esta idea de blanco y negro a la verdad, a esto de la contabilidad teniendo diferentes, una escala de grises, es la educación. Y esta es la propuesta que nosotros hacemos en el programa, ¿ya? Está dirigido a profesionales del área contable y otros profesionales vinculados a la elaboración, revisión e interpretación de información económica y financiera que requieran elevar sus competencias técnicas y de gestión en la contabilidad organizacional. ¿Ya? En este magíster se va a aprender sobre, obviamente, las NIF, la base, ¿no? La NIF. Gestión, auditoría e incorporar los conocimientos de finanzas, tributación y de seguimiento ético. La idea es que nuestro profesional egresado pueda enfrentar de manera holística un escenario globalizado de la información y gestión contable. Y finalmente, que es nuestro principal propósito, es llevar a cabo la gestión contable y financiera de una organización. ¿Ya? Lo que implica asumir la responsabilidad de la implementación, modificación, análisis y optimización de los sistemas de información contable de la entidad. Ya, ahora, nuestros alumnos hoy día tenemos, en su mayoría, son del área de contabilidad. 73% de nuestros alumnos vienen de una carrera de contador auditor, pero hay un porcentaje importante que viene de otras carreras, especialmente ingeniería comercial. Tenemos un 21% que es de ingeniería comercial. Nuestros alumnos están entre, la mayoría de nuestros alumnos entre 25 y 35 años, pero un porcentaje importante es también 33% está entre 36 y 45 años. Tenemos un 34% de mujeres y un 66% de hombres. La mayoría tiene... nuestros estudiantes tienen 12 años de experiencia laboral, ¿ya?
Y por lo tanto tenemos harta diversidad de cargos. Hay alumnos que tienen gerencias o subgerencias, pero la mayoría, un buen porcentaje de nuestros alumnos está en un cargo de analista senior. ¿Ya? El comité académico del magíster, bueno, yo soy la directora, pero el comité académico también está Guillermo Rebolledo y Harold Contreras, ¿ya? Y nuestro cuerpo académico, tenemos profesores, tanto que son académicos, a lo que me refiero a académicos, que están full time en la universidad, pero también tenemos profesionales del mundo profesional, ¿ya? Por ejemplo, Esteban Olivares, Cristian Álvarez, que es de la Comisión de Mercado Financiero, Cristian Núñez, que la semana pasada hizo una charla, él trabaja en Penta. También tenemos Giovanni Malatesta, que es de la Comisión de Mercado Financiero, Emerson, que es del Contralor del Itaú, Guillermo, que trabaja en diferentes directorios. Entonces, nuestro magíster tiene un mix de profesores, tanto académicos como del mundo profesional, ¿ya? El programa de estudios, yo sé que la mayoría de ustedes que lo revisó, puede ser que no, los nombres no digan mucho, porque tenemos, bueno, contabilidad 1, contabilidad 2, profundización 1, 2, hasta el 4. Bueno, estos cursos, en general, por ejemplo, en contabilidad 1, vemos, contabilidad 1, 2 y 3 son la base, pero el fuerte de los cursos está en los cursos de gestión, ¿ya? Y la mayoría de los cursos de gestión, de hecho, están en los cursos de profundización y amplitud, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los cursos de profundización que tenemos gestión estratégica, gestión de capital de trabajo y metas de flujo de caja, gestión de riesgo, tenemos reporte de sustentabilidad y reporte integrado. También tenemos cursos de contabilidad de derivado y en general hasta ahora el tema de IFRS PYMES ha estado dando como un taller adicional porque la verdad muchos alumnos no están muy interesados en IFRS PYMES, pero en general lo hemos dado como electivo, como opcional en las diferentes generaciones, ¿ya? Y por supuesto tienen acceso a los cursos de la Semana Internacional. Pero para que entiendan un poco mejor cómo tenemos diseñada la malla, la contabilidad financiera es la base. Entonces tenemos ya contabilidad 1, 2, 3, tenemos contabilidad de derivado. Después tenemos los cursos complementarios, que es finanzas. El curso de finanzas tenemos finanzas avanzadas y tenemos análisis financiero. También está el curso de tributación, que es fuerte en los temas de impuestos diferidos. Y en el tema de auditoría, bueno, tenemos auditoría temas de compliance y gobiernos corporativos y además los temas de gestión de riesgo, ¿ya? Y en los cursos de gestión contable financiera es donde tenemos ya los cursos de toma de decisiones, gestión estratégica, gestión de capital de trabajo, que son los cursos que permiten movernos como de este blanco y negro a esta escala de grises, que es la contabilidad hoy día, ¿ya? La duración del programa es 18 meses de cursos y tenemos 6 meses, bueno, en general 6 meses se espera del alumno para trabajar individualmente en su AFET. El AFET es la actividad formativa equivalente a tesis, ¿ya? El horario es el part-time weekend, entonces tenemos en régimen normal, les voy a hablar, en régimen normal las clases son de los viernes de 17:30 a 21:30 y los sábados de 9 a 18 horas, ¿ya? Dos o tres veces al mes. ¿De qué depende? Depende de los feriados porque nosotros tratamos de no interrumpir los feriados, los fines de semana con feriado largo, ¿ya? Entonces, puede que haya un mes que quede con menos clases. A ver, septiembre siempre es un mes que queda con menos clases, pero octubre nos queda un poquito más con tres fines de semana de clases. El costo es 430 UF más matrícula. Hay descuentos. Liliana está acá y ella les puede contar un poco más de los descuentos. El inicio de clase de la generación 2020 es
el 25 de septiembre de este año, hubo un retraso por el tema de la pandemia, y en la generación 2021 partiría ya el próximo año, en mayo del 2021. Ya, a ver. Veo acá una pregunta. Hola, en contabilidad 1, 2 y 3, ¿qué temas se abordan? Ya, muy buena pregunta. Ya, en contabilidad 1, en general se ve ciclo operacional, ¿ya? Y se ve lo que tratamos nosotros, la perspectiva que tenemos nosotros de los cursos es justamente desde del evento económico y ahí analizar las normas. En contabilidad, ¿qué se ve? Activo y pasivo financiero. Entonces, por ejemplo, todo el tema de arrendamiento lo hemos visto desde el punto de vista, con este cambio que hubo de la NIC 17 a la NIC 16, lo que hemos hecho es verlo desde el punto de vista, a ver, ¿cuál es el impacto que generó, bueno, en ese tiempo, que generaría la implementación de la NIC 16? A eso nos referimos con gestión contable, que lo que tratamos de ver es por ejemplo, ya con la implementación, ¿cuál va a ser el impacto? Ya todos dirían, bueno, van a subir los activos, van a subir los pasivos, ya, pero ¿qué impacto o cuáles son las consecuencias de este aumento de activo y de pasivo? Entonces ahí vemos los ratios, vemos cuáles serían las consecuencias, por ejemplo, cláusula de las covenants. Eso es como la perspectiva de gestión contable financiera. Entonces ya, en conta 1 es ciclo operacional, en contabilidad 2 es activo y pasivo financiero, en contabilidad 3 es fusiones y adquisiciones. ¿Eso responde a tu pregunta, Enrique? Bueno. Ya. Los requisitos para postular. Grado de licenciado o magíster que acredite una formación previa acorde a los fines y exigencias del programa, experiencia laboral mínima de 2 años, y después viene una entrevista personal, ¿ya? La postulación, primero se entregan los antecedentes, después viene la entrevista personal y viene la fase de decisión. En general, después de la entrevista con el director se reúne con el comité y la fase de decisión es ya aceptación o no aceptación al programa, ¿ya? Y el financiamiento, bueno, aquí están los descuentos como estándar de los programas de la FEN, que es 10% por calidad de alumno de la Universidad de Chile, 5% por pago de contado, descuento especial exalumno FEN. Los demás descuentos los pueden conversar con Liliana, ¿ya? Cualquier otro descuento los maneja ella, ¿ya? Las modalidades de pago es pago con tarjeta de crédito o documentación con cheque o documentación con letra, ¿ya? Y hay una cosa muy importante de los programas de nuestra facultad, es que la red de egresados es una de las más grandes del país y como egresados de la facultad tienen acceso a diferentes charlas y eventos exclusivos. Es un punto de encuentro, ustedes se van a dar cuenta que van a seguir recibiendo correos de la facultad para invitarlos, toda la semana hay actividades auspiciadas tanto por los programas como de la escuela de posgrado, ¿ya? El contacto, bueno, el horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 18 horas, aquí está el email de tanto de Liliana como de la escuela de posgrado, y Liliana justamente está en la charla para responder cualquier pregunta o si quieren contactar con ella después de la charla. Preguntas. Elizabeth, no han llegado preguntas al chat, así que animamos a los asistentes a hacer sus preguntas. Sí, si tienen dudas, bueno, hay algo que me quedó decir, el taller, bueno, el AFET, si bien es un trabajo individual, durante los 18 meses ustedes también tienen un taller AFET que los acompaña justamente para iniciar el proceso de la tesis, o sea, es una actividad formativa equivalente a tesis. La diferencia entre una tesis y un AFET es que
El AFET es mucho más flexible y permite que los alumnos puedan hacer un trabajo más aplicado. Por ejemplo, tenemos un alumno que su AFET es, su empresa va a hacer la transición de IFRS PYME a IFRS Full. Entonces, su trabajo AFET va a ser justamente evaluar el impacto que tiene esta transición de PYME a Full, IFRS. Entonces, esa es la ventaja de tener un AFET y no una tesis. Porque en una tesis, si fuera una tesis, debiéramos tener marco teórico, hipótesis y mucho más teórica. Pero como es un AFET, los alumnos pueden elegir o hacer algo bien teórico o hacer algo bien aplicado. En general, nuestros alumnos eligen temas mucho más aplicados. Elizabeth, teníamos varias preguntas de Enrique Valenzuela, solo que no las estábamos viendo. Ya. Así es que te las voy leyendo. Sí, pregunta si se aborda contabilidad internacional. O sea, IFRS es contabilidad internacional, ¿o te refieres a US GAAP? Porque IFRS, las IFRS son, ¿es contabilidad internacional? Sí, se refiere a US GAAP. A US GAAP. US GAAP lo abordamos cada curso, su profesor, en mi caso yo antes hice clase en Estados Unidos, entonces igual siempre voy haciendo la comparación con US GAAP, pero es porque es natural para mí hacerlo, porque hice clase allá. Pero la verdad no lo hemos instaurado como algo obligatorio, pero sí hemos recibido comentarios de varios alumnos que les gustaría que fuera algo que incorporáramos más consistentemente a través de los cursos de contabilidad. Pero sin perjuicio de eso, sí tenemos, sobre todo nuestros alumnos que trabajan, trabajan en filiales de empresas que reportan en Estados Unidos, sí tocamos los temas de US GAAP en la sala de clases. O sea, hay algo que no se ve, no está en el programa oficialmente, pero sí se toca el tema en la sala de clases. Bien, gracias. También pregunta Enrique si es que hay dos ingresos, 2020 y 2021. Sí, sí, claro, lo que pasa es que ahora estamos ya, es 10 de septiembre, entonces el ingreso 2020 todavía está abierto, porque parte la clase el 25, pero ya también empezamos la campaña 2021 que parte el próximo año. Quizás ahí Liliana nos podría contar si es que Enrique quisiera entrar al periodo 2020, ¿tiene tiempo todavía? Hola a todos. Sí, si todavía hay tiempo para inscribirse, de hecho estamos recibiendo asistentes hasta el día 15 para el ingreso de ahora del 2020. Así que todavía pueden postular. Igual el inicio 2020, igual partimos con modalidad online hasta que podamos volver a la facultad. Eso es súper importante de aclarar. ¿Ya? Enrique nos pregunta si existe algún otro tipo de financiamiento, porque él es de la quinta región. ¿Respondo yo? Sí, Lili, porfa. Para las personas que son de región, estamos en este momento con un 20% de descuento y la posibilidad de documentar en 18 o en 20 cuotas. Así es que queda cordialmente invitado a postular. Gracias, Lili. También tenemos otra pregunta de David Cepeda, quien dice si hay un espacio de ver la aplicación en organizaciones sin fines de lucro, ley de donaciones. Ya, a ver, hoy día en el programa no se ha visto porque en general tenemos pocos alumnos del sector público, la verdad, en cada generación debe haber dos. El resto trabaja en empresas privadas. Y grandes. Por lo mismo, el taller PYME, por ejemplo, lo hemos hecho como electivo porque en general no ha despertado mucho el interés. Ahora, sí se puede trabajar, que nos ha pasado el caso, en tu AFET con tu profesor guía, se puede trabajar temas que no se han visto en el programa. Y que, claro, tu profesor guía es el que esté más adecuado o el que sea más adecuado para trabajar el tema, ¿ya? Pero, por ejemplo, la ley de donaciones no la hemos visto, tributaria sí se ve, pero no se ha visto contablemente, ¿ya? Pero es por el perfil de los alumnos que tenemos.
Porque la verdad, por ejemplo, para dar un curso para un solo alumno, no sería tan adecuado. Pero sí ha pasado que alumnos deciden trabajar temas en su tema AFE, algún tema que estén interesados y que no se haya visto en la generalidad del programa. Gracias, Elizabeth. Todavía ya no hay más preguntas. No sé si Liliana quiere contarnos algo respecto al proceso de admisión. Liliana, estás muteada. Ahora sí, Sí. la verdad es que nosotros en este momento tenemos varios tipos de descuento para que puedan postularse ahora para que comencemos el 25 de septiembre. La idea es que las personas que están interesadas o bueno, los asistentes a la charla, yo les voy a enviar un correo con toda la información y el detalle que requieren para poder participar y vamos viendo uno a uno a qué descuento pueden acceder. Obviamente yo les voy a ayudar a acceder al descuento más alto, así que la idea es que una vez que reciban el correo se puedan contactar conmigo, yo les guío, les ayudo a subir la postulación, en la presentación está mi celular también, así es que yo encantada de poder ayudarles para que puedan postular ahora. Gracias, Lili. Gracias. Todavía tenemos tiempo, Elizabeth, para ver si es que los asistentes tienen más dudas. No sé si tú quieres agregar algo por mientras. Bueno, no, contarles que nosotros estamos en continuo de revisar el currículum, tomamos en consideración todas las opiniones, tanto de la sala, de nuestros propios alumnos, entonces siempre estamos incorporando temas, ¿no? Por ejemplo, ahora varios alumnos nos han surgido la idea de este tema de Big Data en contabilidad y es algo que también estamos ahora evaluando para poder incorporar como un curso que sea adecuado para el objetivo de nuestro programa, o sea, Big Data para contadores, no Big Data en general, ¿ya? Los mismos temas de reporte de sustentabilidad, que es algo que está en la Comisión de Mercado Financiero, igual también al principio no estaba, pero lo incorporamos. Entonces, lo que yo les quiero decir es que igual nosotros recogemos las sugerencias, tanto de nuestros estudiantes que están en el programa, como cuando tenemos charlas y nos preguntan cosas, ¿no? Pero sí tienen que pensar que es un programa que está enfocado, si nos enfocamos en el perfil de la generación, ¿ya? Que entra al programa. Y por ejemplo, la generación 2020, por ejemplo, va a tener una sugerencia que salió de las generaciones anteriores, era un tema de coaching de liderazgo y decidimos incorporarlo, por ejemplo, como un curso para este año, o sea, para la generación 2020, incorporar un curso de habilidades gerenciales también. ¿Ya? Así que eso es bien importante. Nosotros estamos el comité académico nos reunimos semanalmente y estamos viendo todo este tipo para mantener el currículum siendo bien moderno y contemporáneo. Gracias, Elizabeth. No tenemos más preguntas, así que yo creo que podemos cerrar acá. De todas formas, tienen el mail de Liliana, tienen el mail con el cual nos comunicamos con ustedes para mandarles el enlace. Entonces, si tienen más dudas, pueden escribirnos al correo y de todas formas, Liliana, desde mañana y la próxima semana también los va a empezar a contactar a todos los asistentes inscritos. Entonces, todo se puede seguir resolviendo de aquí en adelante. Sí, y Nico, me gustaría decir que justamente Liliana tiene un documento que nosotros lo escribimos porque, a ver, el folleto dice contabilidad 1, contabilidad 2, consolidación, entonces yo sé que no dice mucho, pero de hecho Liliana cuenta con un documento donde nosotros describimos en mayor profundidad los cursos. Entonces, si quieren más información acerca de los cursos, escríbanle a Liliana y ella les puede hacer llegar ese documento. Excelente. Lili, ¿algo que decir? Para postular es muy simple, para que no vayan a estar complicados, se requieren muy pocos antecedentes, así, y si nos falta alguno lo podemos ir viendo por el camino, así que
De verdad, quedan cordialmente invitados y vamos viendo caso a caso. Y en el correo que yo les voy a enviar, efectivamente, como dice la profesora, aparecen todos los contenidos con mayor detalle. Así que, bienvenidos. Eso, sean todos bienvenidos. Les vamos a dejar unos enlaces de interés en el chat y vamos a cerrar con unos videos. Muchas gracias, Liliana y Elizabeth. Gracias por asistir. Gracias a todos también por su asistencia. Buenas tardes. Chao.